Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenidos sean a este espacio informativo. Ya es fin de semana y le tenemos preparadas muy buenas noticias, muy buena información. Lo invito a que nos acompañe durante los próximos minutos y para dar inicio con todo lo que le hemos preparado para este día. Dentro de lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, le comento que participa Canaco en estrategia del Buen Fin a realizarse del 18 al 21 de noviembre. Del 18 al 21 de noviembre a nivel nacional tendrá lugar el Buen Fin, estrategia comercial que tiene el objetivo de reactivar la economía formal. Durante estos días los comercios de diferentes rubros ofrecerán descuentos en sus productos y prestación de servicios. Sergio Eduardo Hernández Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tlaxcala, detalló que serán 2,000 comercios los adheridos a la Cámara los que participarán. Los comerciantes formales estamos de fiesta porque queremos reactivar la economía local, reactivar la economía en todos los 60 municipios del estado y pues consumir básicamente productos tlaxcaltecas, productos mexicanos y hacerles también la invitación a los consumidores de que hagan un... En Tlaxcala somos alrededor de 2,000 comercios, específicamente los que competen a Canaco Tlaxcala, son 21 municipios y ahí tenemos alrededor de 2,000 comercios que estamos participando. Señaló que como parte del Buen Fin se ofrecen descuentos en diferentes productos que en la entidad van del 5 al 40% y algunos incentivos. De manera directa ofreciendo descuentos del 5 al 40% de manera general. A nivel nacional se van a ofrecer descuentos hasta el 80% y tenemos también la oportunidad de que aquellos que paguen con tarjetas de crédito, de débito o de servicios pueden tener el beneficio de tener un reembolso de 250 pesos hasta 10,000 pesos en su compra. No hay que registrar su ticket, solamente con el hecho de deslizar estas tarjetas. Con esta medida comercial se espera un repunte a comparación del año pasado, previendo que Tlaxcala alcance beneficios hasta por 210 millones de pesos. Consideramos que vamos a lograr un 5% adicional, 85 mil millones de pesos, y a nivel local esperamos alcanzar una derrama entre los 60 municipios de más o menos 210 millones de pesos. Entonces, pues es un evento importante para todos, donde intervienen todos los sectores, interviene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, los hoteleros, restauranteros, Coparmex, las 4 cámaras de comercio del estado. Con el objetivo de garantizar que se respeten los precios, que no se den descuentos engañosos, la Procuraduría Federal del Consumidor realizará un operativo, además de que se ha sostenido un acercamiento con los líderes empresariales para evitar malas prácticas. Por otra parte, inician jornada de atención al niño con parálisis cerebral en Tlaxcala. El 17 de noviembre, la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en Tlaxcala, Mariana González Favelón, inauguró la primera jornada de atención a niños con parálisis cerebral, donde analizarán la aplicación de la toxina butolínica tipo A como tratamiento eficaz de la espasticidad para integrantes de las 38 unidades básicas de rehabilitación municipal y 3 unidades básicas de rehabilitación regional de Calpulalpan, Tlaxco y Apetatitlán. El director general del Hospital Infantil de Tlaxcala, René Farfán Quiroz, expuso que la parálisis ha mostrado un incremento en su frecuencia, sobre todo en la supervivencia de los recién nacidos. En nuestro país existen una población aproximadamente de 5.7 millones de pacientes con alguna discapacidad o de personas con alguna discapacidad. Y alrededor de 500,000 de este 5.7 millones de personas tienen parálisis cerebral infantil. Eso nos está hablando del gran problema que tenemos nosotros. Aquí, finalmente, el Hospital Infantil de Tlaxcala tiene detectados cerca de 90 a 100 pacientes con parálisis cerebral infantil. No todos son candidatos a la aplicación de este medicamento o de esta toxina botulínica. Sin embargo, estos pacientes se van sumando cada año más y más y más pacientes. Por eso es tan importante los programas de salud que tanto el gobierno federal como el gobierno del estado ha implementado para mejorar la atención desde el principio, desde que las mujeres están embarazadas y se atienden en los diversos hospitales. Farfán Quiroz llamó a la prevención de la parálisis cerebral desde la gestación, aunque actualmente se puede revertir o mejorar el nivel de vida de los pacientes. Desgraciadamente, cerca de cada año, cerca de 12,000 casos nuevos de parálisis infantil en todo el país están existiendo. Desgraciadamente, estos pacientes son los que más marginación pueden llegar a tener. ¿Por qué? Porque finalmente, desgraciadamente, como no se mueven, no hablan, degluten poco, los familiares no les prestan atención, como dicen, no van a ser productivos, pues los dejamos ahí en una esquina, en un rincón, y pues le damos lo mínimo indispensable. Desgraciadamente, así es la situación, así es la realidad y la tenemos que cambiar. Finalmente, darles una calidad de vida adecuada a estos pacientes es lo que podemos hacer. Hoy en día la discapacidad debe ser más una cuestión de derechos humanos, ya que los obstáculos para superar, los obstáculos que tenemos que superar son muchos, pero si realizamos las acciones como las que se emprenden el día de hoy, donde se unen los esfuerzos de las diversas autoridades, a nivel estatal, gracias al licenciado Mariano González Salud, a la Sedesol, la licenciada Mariana González, ¿no?, a los organismos públicos descentralizados, ¿no?, el CRI, lo que es la Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, la asistencia pública. Finalmente podemos tener este tipo de eventos para mejorar la calidad de vida. No les voy a decir que a todos nuestros pacientes, pero sí a una gran parte de aquellos que tienen una disfunción extrema. Con la aplicación de la toxina señaló que ayudarán a disminuir la incidencia de procedimientos invasivos como una cirugía, disminuir el dolor de los pacientes y lograr una movilidad adecuada. Por su parte, la delegada de la Sedesol, Mariana González Favelón, anunció que serán 24 pacientes a quienes se le aplicará la toxina. Hoy, en este taller, lo que se pretende es darnos a conocer los principales beneficios de esta toxina botulínica, y que fue un compromiso que se adquirió en el DIF estatal meses anteriores y que me lo plantearon a través de grupos vulnerables, de Lupita, de Janet, de José Luis, de los que están encargados de las unidades básicas de rehabilitación, y que el objetivo que tienen es que ayudemos a las personas con discapacidad y en este caso a los que sufren parálisis cerebral. Como bien y atinadamente lo dice el doctor Farfán, que realmente todavía no tenemos tanto esa cultura de sensibilidad, de inclusión. Se ha trabajado y se va a seguir trabajando, eso ténganlo por seguro, y vamos a seguir de la mano porque este es un sector que realmente nos interesa y nos ocupa a todos. Esta actividad es en el marco de la creación de las unidades básicas de rehabilitación regionales de Calpulalpan, Tlaxco y Apetatitlán, que fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre el gobierno del Estado y federal. Para ir finalizando con lo relacionado a aquel vecino estado de Tlaxcala y en lo correspondiente a algunas de las zonas de aquel estado hasta donde llega la señal de este canal, le comento que sujetos desconocidos levantan a comerciantes sobre la Federal Nativitas Texmelucan. De acuerdo a testigos, un hombre fue privado de su libertad este jueves en el municipio de Tepetitla, cuando la presunta víctima viajaba en su bicicleta sobre la carretera federal Nativitas San Martín Texmelucan, cuando 4 sujetos que viajaban a bordo de una camioneta Ford de modelo reciente color negro interceptaron al masculino de 31 años de edad y de oficio comerciante de ropa de mezclilla, a quien obligaron a subir por la fuerza al vehículo y así emprender la huida con rumbo a San Baltasar Temascalac, perteneciente al municipio de Texmelucan, por lo que familiares al conocer la noticia se dirigieron a la Procuraduría de Justicia del Estado a levantar la denuncia correspondiente. Cambiamos de información y también de región, dentro de lo que pues es prácticamente la zona de Texmelucan, en donde le comento que decomisan combustible ilícito. Durante un recorrido de vigilancia a la altura de la calle Miguel Negrete, en la comunidad de Santa María Moyotzingo, policías municipales de San Martín Texmelucan aseguraron una camioneta Frontier doble cabina, color gris y placas de circulación SK-19652, en cuyo interior había un contenedor de 1,000 litros que transportaba combustible, presuntamente de procedencia ilícita, y que obstaculizaba el paso de otras unidades, por lo cual, al corroborar lo que transportaba, la pusieron los elementos a disposición de la Procuraduría General de la República en Puebla. En otra de las notas preparadas para este día y dentro de este primer bloque, comerciantes texmeluquenses se manifiestan frente a negocios de edil. Comerciantes ambulantes del centro de Texmelucan se manifestaron nuevamente en los diferentes negocios propiedad del alcalde Rafael Núñez Ramírez con la finalidad de tener un acercamiento con el munícipe, y es que mediante pancartas y postrados frente a las zapaterías Núñez, los inconformes permanecieron alrededor de una hora y en el local donde también se encuentra ubicada la vivienda del alcalde fue resguardada por elementos de la Policía Municipal de Texmelucan, tal como ocurrió en la protesta del pasado jueves. Finalmente, los manifestantes amenazaron con regresar en los próximos días de no ser escuchados por el presidente municipal. Y es que también, de acuerdo a lo que mencionaban, pues el edil habría cancelado una reunión pactada para este miércoles, allá junto con pues todos los ambulantes, los manifestantes. Así es que bueno, pues hay la inconformidad por parte de todos los comerciantes de aquella zona de San Martín Texmelucan. De esta manera, lo invito a que nos acompañe. Vamos a una muy breve pausa, es muy breve, ya lo sabe. Venimos con más de la información preparada para este día, este fin de semana, ya viernes 18 de noviembre de 2016. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerles siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio gracias a su confianza. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. Muchas gracias, señor. De verdad, muchas gracias. Damos continuidad a este espacio informativo de Noticias al Día, y en otra más de las notas preparadas, el comisario municipal Miguel Ruiz Durán dio a conocer que el Ayuntamiento de Coronango solicitará al Sistema Nacional de Seguridad Pública ser considerado dentro de los municipios beneficiados por el subsidio federal para seguridad pública, el Fortasec, pues aseguró cuentan con las características necesarias para alcanzar esa distinción. Detalló además que a la fecha la demarcación cuenta con 25 policías certificados ante las instancias federales, así como 31 guardias sociales, quienes custodian edificios oficiales y espacios públicos. Sin embargo, la intención de solicitar los recursos es contar con mayor liquidez para aumentar el equipo, vehículos, capacitación y salarios de los elementos policiales. En otra más de las notas, dentro de este espacio, en cabeza edil de Xoxtla, desfile conmemorativo al 106 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. En San Miguel Xoxtla, el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez encabezó la conmemoración del 106 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en una ceremonia cívica realizada en el zócalo de la comunidad, donde se reunieron instituciones educativas del municipio. Durante el acto, el edil hizo entrega del reconocimiento a la fortaleza y constancia al niño Alejandro Domínguez López, de cuarto año de la escuela primaria José María Lafragua, quien año con año participa en los eventos cívicos, por lo que le reconoció la constancia en sus estudios y motivó a la población a luchar por una sociedad incluyente, haciendo a un lado la discriminación, el odio y la violencia, pronunciándose por una sociedad completamente incluyente que impulse el desarrollo del país. Y por supuesto, pues ahí algunas de las imágenes de esta entrega del reconocimiento a este pequeño de esta institución educativa de San Miguel Xoxtla. Cambiando de información, autoridades de Huejotzingo inician trabajos de remodelación de la presidencia municipal. Con una inversión superior a los 9 millones de pesos, este jueves el edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, acompañado de integrantes del ayuntamiento que dirige y vecinos del municipio, dio inicio a los trabajos de la remodelación del Palacio Municipal. Gracias a todos ustedes, regidoras y regidores cívico-municipal, por aprobar este proyecto que es de suma importancia, no para el ayuntamiento, sino para los cerca de 80,000 habitantes que viven en el municipio de Huejotzingo. Muchas gracias. Todo aquel elemento que nos ha dicho el INAH que tenemos que conservar al 100%, pero que tenemos que restaurar, se va a hacer al pie de la letra. Pero las cosas que como son pisos, que son recientes, los pisos de la parte de la segunda planta, los relaminados, todo ello que está sumamente deteriorado, se va a cambiar al 100%. Con una inversión de igual forma histórica de un poquito mayor a los 9 millones de pesos. 9,022,000 pesos para la restauración y el rescate del antiguo Palacio de Corregiduría, hoy Presidencia Municipal de Huejotzingo. Ya para finalizar con nuestra emisión, participan autoridades municipales e instituciones educativas en desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana. Y aquí algunas de las imágenes. se autoriza la creación de la Escuela Secundaria Federal Plutarco Elías Calles, con una clave es 347-37, ubicada en la cabecera municipal de Huejotzingo. De esta manera es como hemos llegado ya a la parte final de este espacio informativo, en donde le hemos dado a conocer algunas de las notas más relevantes generadas durante las últimas horas. Lo invito a que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión, y por supuesto también no olvide seguirnos en redes sociales. Usted nos puede encontrar en YouTube y Facebook como Carco Producciones. Ahí usted podrá conocer también la información no solamente regional, sino también estatal y de nivel nacional. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, este viernes 18 de noviembre. Les deseo que tenga un gran fin de semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.